Un nuevo ataque armado ha ocurrido en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Es Samuel Orozco quien tiene el detalle de esta información. Samuel, estás al aire en Todo Noticias. Adelante. Hola, Andri, Alejandra, muy buenas noches. Ubicados en la 18 Avenida y Segunda Calle de la Zona 6 Capitalina, donde se ha registrado un ataque armado, se reporta una persona fallecida también por parte de los bomberos voluntarios. Se encuentra conmigo William González, por favor, para dar a conocer los detalles preliminares. Buenas noches. Sí, buenas noches. Queremos informar que a bordo de la unidad 1096, personal paramédico bombero voluntario de la Cuarta Compañía, se hizo presente a esta dirección 18 Avenida, frente a la casa marcada con el número 2-05, zona número 6. Aquí lamentablemente se encontró a una persona fallecida, es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien no ha sido identificado, presenta heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo y viste chumpa color negra, pantalón caqui y pantuflas color café. Muchísimas gracias. En este sector no se está afectando el tránsito vehicular de forma masiva, solo es como un extravío que utilizan para cruzar la línea férrea e incorporarse también a la parroquia y a la calle Martí. Sin embargo, pues hasta esta hora no ha sido identificada la persona. Según la versión que se tiene de forma preliminar, es que era un indigente que se estaba cerca del lugar siempre, se mantenía por el sector y ha sido asesinado. Hay varios casquillos de bala en la escena del crimen. La Policía Nacional Civil ya ha circulado y se espera la llegada del Ministerio Público. Lamentable situación, Samuel, a diario se reportan ataques armados en nuestro país y pues estaremos actualizando esta noticia contigo más adelante.